Sí, Fafi. Les saludamos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta retransmisión en directo. De nuevo estamos en esta explanada exterior del santuario de Santa María del Águila Coronada, patrona y alcaldesa perpetua de Alcalá de Guadaira. Muchísima gente que se está concentrando ya, pero tenemos que comentarles la primera gran novedad de esta procesión de 2023. Pueden ver ustedes un hueco. No sé si tenemos tiro de cámara suficiente para que vean ustedes un hueco que hay alrededor, justo delante de la puerta, porque este año se ha hecho una alfombra de sal con el escudo de la hermandad, dado que una de las hermanas misioneras, una de las hermanas de las siervas del hogar de la madre, de las hermanas que cuidan del santuario durante todo el año, natural de Gran Canaria, donde hay una gran tradición de estas alfombras, bueno, pues ha montado un equipo de personas que ha realizado durante toda la mañana de hoy esta alfombra preciosa de sal, que ahora mismo está acotada, puesto que pasará la Virgen por encima justo cuando salga, mientras que pues el resto de la comitiva la rodeará. Es la gran novedad que vemos aquí. Vemos a la agrupación Santísimo Cristo de la Bondad a nuestra izquierda, que está afinando, no está justo delante de la puerta como era habitual en estos últimos años, precisamente por esto que le estamos contando. Bueno, una procesión muy especial esta de 2023. Hace una temperatura bastante más agradable que los últimos días, aunque hace calor, pero pues mucho menos. Sopla una ligera brisa que refresca mucho el ambiente, y bueno, pues vemos cómo son muchísimos cofrades los que se están acercando al santuario, porque los que van a salir en el cortejo de este año 2023, las distintas representaciones de las hermandades, también hermanos de la hermandad que van a aportar cirios. Es algo que está intentando conseguir la hermandad en los últimos años, que haya hermanos de luz, hermanos que lleven cirio justo detrás de los últimos estandartes de representación, para alargar algo más el cortejo que acompaña a la Virgen del Águila. Vemos también a nuestra derecha, en este caso, a la agrupación musical Nuestra Señora del Águila, la banda de Alcalá, que acompañará también, como es habitual, a la Virgen en su recorrido procesional. Una Virgen del Águila que será portada por la cuadrilla de María Auxiliadora, una cuadrilla de costaleros expertos, mandado por José Antonio Cabreja, nuestro confi, que es muy conocido además en su ámbito profesional, pero también en este ámbito de capataz. Lleva también ya muchos años comandando la cuadrilla de María Auxiliadora, y esta es la designada por la hermandad en este año 2023 para portar a la Virgen en este recorrido. Y de nuevo, como gran novedad, pues es la vuelta a la normalidad más absoluta, porque si el año pasado pues recuperábamos la salida de la Virgen después de los años de pandemia, este año se recupera el recorrido tradicional de la hermandad, el recorrido por la calle Nuestra Señora del Águila. Así que la Virgen bajará por esta cuesta de Santa María, llegará a la Plaza del Derribo, girará a la derecha hacia la calle Herrero, después hacia la izquierda, desde el Ayuntamiento a la calle Nuestra Señora del Águila, pues tomando ese tramo ya reformado que se inaugurara el pasado día 1 de abril... y que bueno, pues que la Virgen va a tomar, recuperando su recorrido tradicional. La calle Nuestra Señora del Águila completa, en la Plaza de Cervantes, girará pues en 180 grados en dirección a la calle Alcalá y Ortiz, hacia la Caña, y allí, bueno, pues la mayoría de las hermandades que se van a retirar, como también es costumbre de la representación institucional, y ya la Virgen, pues un paso un poco más acelerado, tomará por la Caña, de nuevo desembocará en la Plaza del Derribo, cuesta de Santa María, y entrada en torno a la 1:45 de la madrugada aproximadamente. Como decimos, un 15 de agosto muy especial, muy intenso. Esta mañana hemos podido vivir en directo la función principal
de instituto. Hemos estado además durante la mañana viviendo el ambiente, el enorme ambiente que había en el santuario. Han sido cientos los alcalareños que se han pasado por aquí, decenas de ellos que han colaborado en el exorno floral de la Virgen, en ese tradicional exorno de jazmín, en ese, bueno, pues delicada labor que es ensartar de nuevo los jazmines en las varetas escogidas para ello. Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar dentro del santuario. Nuestra idea era estar dentro a esta hora de la tarde, pero bueno, pues la cobertura nos estaba fallando, nos estaba jugando una mala pasada, y hemos preferido pues asegurar la retransmisión desde nuestros dos puntos que tenemos ahora mismo. En uno de los laterales del santuario, justo enfrente, también tenemos pues la vista completa. Las puertas que se van a abrir en nada, en unos minutos, a eso de las 9:45 aproximadamente, va a empezar a salir el cortejo. Un cortejo que va a iniciar, como decimos, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Bondad, de la Hermandad de la Borriquita, que va a preceder a la cruz alzada, a esa cruz tan valiosa del siglo XVIII que conserva la hermandad, escoltada de dos faroles. A continuación pues serán las distintas representaciones de las agrupaciones y hermandades de nuestra ciudad, para, bueno, pues a continuación esos hermanos de luz, estandarte, presidencia, autoridades y el paso de la Santísima Virgen, que estará en el dintel de la puerta en torno a las 9:00 p.m... justo con los últimos rayos del sol, en un cielo, bueno, pues nuboso a esta hora de la tarde, como decimos. Corre una brisa que hace que sea más agradable el ambiente, aunque hace calor, evidentemente, aquí en esta altura pues está mucho más agradable. Imaginamos que en el centro de la ciudad, en la calle La Mina, en la calle Herrero, por aquí, pues hará muchísima más calor. No presenta la hermandad grandes novedades en cuanto al ámbito patrimonial. Hay que recordar que la hermandad ha puesto en marcha un proyecto muy ambicioso, el llamado manto de los devotos, un manto de vista, un manto tanto para el camarín como para los eventuales traslados que tenga la Virgen. A nadie se le escapa que, bueno, pues que en 2025 la hermandad tiene intención de hacer una novena itinerante conmemorativa de ese 25 aniversario de la coronación canónica. Y bueno, pues en estos eventuales traslados, como decimos, un manto con, bueno, pues bordado con diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. Y bueno, pues estamos encantados viendo el dibujo y cómo tantísimos devotos ya, tantísimas devotas están colaborando con este costosísimo manto de los devotos. Pero la hermandad quiere que, al igual que en la coronación, cuando todo el pueblo de Alcalá se volcó para la corona, la extraordinaria corona de oro, obra de Fernando Marmolejo, que realizara la hermandad para la coronación canónica, pues para conmemorar este primer cuarto de siglo, como decimos, la hermandad pretende que sean los devotos y devotas de la Virgen del Águila, los alcalareños, los que también hagan este ofrecimiento, esta ofrenda a la Virgen, como decimos, de cara a 2025. Hablando de ofrecimiento, tenemos que adelantarle ya que van a ser varios los que haya a lo largo del recorrido, en forma de petaladas, en formas de alabanza, en formas de cantos. Bueno, pues en distintos puntos vamos a intentar captarlo, lo que conocemos, y en esta, a esta hora de la tarde, vemos ya esa cruz alzada, esa cruz de estilo rocalla, dieciochesca, escoltada por faroles de plata, que se va a poner en la calle en tan solo unos minutos el diputado mayor de gobierno, que va a intentar abrir hueco, y suenan los tambores de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Bondad.
retransmisión que tenemos justo frente a la puerta ojival del santuario, las hermandades, las distintas representaciones se abren a la llegada de esa alfombra de sal para no pisarla en la medida de lo posible. Vemos a la agrupación parroquial de la Divina Pastora, la asociación parroquial, la hermandad de la Tercera Palabra a continuación. Tras ella la hermandad de la Divina Misericordia, hermandad del Soberano Poder, la hermandad de San Mateo. Vemos ya el primero de los banderines de la juventud, a los que están también invitados. Algunas hermandades pues traen también sus insignias de la juventud. En este caso la hermandad del Perdón trae el suyo, que está justo detrás de la hermandad de San Mateo. Tras la hermandad del Perdón, pues también el banderín de la juventud de la hermandad del Rocío y el estandarte corporativo, la hermandad de la Borriquita, la hermandad del Rosario, también con su banderín de los más jóvenes. A continuación, la hermandad del Dulce Nombre, la asociación de devotos de María Auxiliadora. Aparece también en el dintel de la puerta ya la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, que ya ha convocado, bueno, pues una presentación de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la hermandad Servita este próximo mes de septiembre. Vemos ya la representación de la hermandad de la Borguita, que bueno, pues también tiene estreno, ¿no? Su hermano mayor, David Rivera, que ha sido también miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Águila hasta el pasado mes de febrero, y que bueno, pues se estrena también como hermano mayor en esta procesión de su hermandad, de la Virgen del Águila. La hermandad del Rosario, que se estrena al completo, una representación numerosísima de jóvenes, y la nueva Junta de Gobierno presidida por Dani Flores. La hermandad del Rosario, que se ha hecho cargo durante toda la novena del bar, que permanece cerrado a esta altura. Se ha cerrado al mediodía, después del almuerzo, y no se ha vuelto a abrir. La hermandad del Dulce Nombre y, a continuación, como decimos, la Asociación de Devotos Menos Siriadora, que portan pues las devotas de la Virgen Salesiana, la Virgen Coronada. A continuación vemos la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo, a continuación la hermandad del Santo Entierro, también con la insignia de la juventud, preside la representación, la teniente hermano mayor, en este caso de la hermandad del cautivo. Vemos a los hermanos del Santo Entierro, que están de enhorabuena, ya que Antonio González Rodríguez ha sido proclamado hoy también pregonero de la Semana Santa 2024, un hombre que pues presidió el comisionado que hoy hace Juan Troncoso. La hermandad de la Amargura, que también pues estrena al hermano mayor en esta representación, al que fuera presidente del Consejo, Antonio Rivas. A continuación, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, con Ángel Gutiérrez a la cabeza, su hermano mayor. Y tras ellas ya este primer tramo de Hermanos de Luz, con el guión de la coronación, el guión conmemorativo de la coronación, que tuvo lugar aquel memorable 3 de junio del año 2000. Y vemos ya este, como decimos, este primer tramo de Hermanos de Luz, son 8 de ellos, que escoltan al guión de la coronación. A continuación, ese banderín de la juventud, y vemos allá al Consejo de Hermandades, la Junta Permanente, y el pregonero Antonio González, que acompaña también a esta representación. Lo vemos a la izquierda del presidente, Enrique Ruiz Portillo, y ya el estandarte corporativo, las hermanas siervas del hogar de la madre. Vemos a la representación de la policía local, a las autoridades civiles, vemos a la alcaldesa de la ciudad. Y ya vemos asomar el paso
arriba al paso justo antes de llegar al dintel. Y también se para ese repique de campana. La Virgen que luce este año alterna, como decimos, las sayas y saca la antigua de salida, teniendo en cuenta, bueno, pues que en 2013 se estrenó otra del mismo taller de Caro, en este caso de Elena Carla, Elena Caro, perdón, y bueno, pues este es la saya anterior, esa saya bordada a conjunto con el extraordinario manto que posee la Virgen, y vemos ya también la corona, la Virgen magníficamente enjollada con numerosísimas medallas, insignias ofrecidas por hermandades, por particulares. Y bueno, pues vemos cómo el paso está a punto de salir, como decimos, y como manda la tradición en la hermandad, a las 9 de la noche, con los últimos rayos del sol, que dorarán de alguna manera, ¿no?, la plata de este paso de la patrona, que de nuevo sale a las calles de nuestra ciudad. Vemos en la delantera, presidida por esa imagen de San Fernando, y justo arriba, pues ese relicario también que se realizara el pasado año con la reliquia del Santo Rey que devolviera Alcalá al culto cristiano. Suena el llamador y el paso que se alza. Vemos también esas palomas embragadas que forman parte del exorno del paso, unas palomas que son criadas exprofeso y que, bueno, pues no sufren absolutamente ningún daño. Vemos esos ajarras de nardos, se hace el silencio. Paso menudo y la Virgen está a punto de salir. Vamos a ver la maniobra. Yo te quito la ropa.
Pues ya está la Virgen del Águila en la calle. Hemos visto la maniobra perfecta, comandada por Confi, José Antonio Cabreja, y que bueno, pues ha puesto a la Virgen en la calle, se posa el paso, suenan las campanas de la torre del santuario, anunciando a toda Alcalá que la Virgen, nuestra patrona, ya está en las calles. Suena el himno nacional y ya tomará este camino multitudinario. Son cientos de personas las que se han dado cita ya en esta explanada. Se alza el paso y nos quedamos con el sonido.
Bueno, pues arriba el paso de la Virgen del Águila. Nosotros nos vamos a quedar con estas imágenes. Todavía tenemos otro punto de retransmisión. Les vamos a recordar que vamos a darle íntegro por todos los puntos a los que podamos alcanzar. Vamos a estar en la Plaza del Derribo, vamos a estar en el asilo, a la altura del asilo de la Milagrosa, a la altura de la Plaza del Cabildo, la Cañá, en la Parroquia de Santiago ya de vuelta y de nuevo en la entrada. Pues todos estos momentos intensos que vamos a vivir con la hermandad de la Virgen del Águila. Bueno, pues con la marcha Águila Coronada de Jesús Navarro, que va además en la banda, disfrutando también de esta procesión, bueno, pues vamos a hacer el primer alto, vamos a resituarnos, vamos a recolocarnos para seguir mostrándoles en directo esta salida procesional de Santa María del Águila Coronada, que ya está alcanzando
la cuesta de Santa María.